vamos a darle lugar a la siguiente presentación, porque tenemos el tiempo como súper pautado. En esta oportunidad es una experiencia que llega del norte, de la provincia del Chaco. La experiencia se llama La solución está en tus manos, un libro. Y es de la Biblioteca Escolar Pascual Duvaldo Juárez, de la escuela número 177, Mercedes Moreno, de la localidad de Corzuela. Hoy nos acompañan su director, Marcelo Belizán, junto a las bibliotecarias Lorena Tolosa, Estela Castaño y Marcela Cofalt. Ellos elaboraron un video para contar esta experiencia, así que vamos a compartir eso. Los invito de todas maneras, antes de poner el video, si quieren decir algo para presentarse. Yo voy a hacer un comentario al pie, y es que es un gusto haber conocido que esta biblioteca lleva el nombre de Duvaldo Juárez, quien fue referente del programa Vera por muchos años. Así que es muy lindo ver cómo se va construyendo, se van construyendo las historias de las bibliotecas. Bueno, los invito, Marcelo, a que puedan presentarse. Si estás ahí, se pueden acercar. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Marcelo, la BPN61, Pascual Duvaldo Juárez. Estoy en la compañía de las bibliotecarias Estela Castaño, Lorena Tolosa y Marcela Cofal, también que nos acompaña desde otra localidad que es Las Breñas. Y bueno, no, agradecer la invitación al Ministerio de Educación y a la Biblioteca Nacional del Maestro y a nuestra directora de servicio, Raquel Cáceres. Bueno, nosotros hemos realizado un video sobre nuestro proyecto que estamos llevando adelante de mañana. Así que bueno, espero que lo puedan disfrutar y también estamos a disposición si quieren realizar alguna consulta. De la localidad de Corzuela, provincia del Chaco, soy bibliotecaria, me desempeño en la BP361, Biblioteca Pascual Duvaldo Juárez, y formo parte del proyecto La solución está en tus manos, un libro. Lo llevamos adelante junto a las colegas Castaño Estela y Cofa Marcela. Este proyecto está destinado a los adolescentes del colegio secundario donde prestamos servicio, como así también a la comunidad en general. Esta actividad surge a través de un suceso inesperado que me pasa a mí personalmente, donde pierdo a mi hija de tan solo 11 años, y es allí, en ese momento, donde siempre busqué refugio en Dios y especialmente en mi profesión a través de la lectura. Sabiendo que existen muchos autores sobre autosuperación, o sea, libros de autoayuda, por ejemplo, los escritores Pilar Sordo, Eduardo Estematea, Jorge Bucayer, René Troceros, y entre otros. Esta idea la llevé a consideración con mis colegas, las cuales aceptaron y pudimos darle forma al proyecto, ya que todas, de una o de otra manera o circunstancia, les ha tocado pasar por momentos difíciles a lo largo de su vida. Es por eso que llevamos adelante este proyecto, con la intención de ayudar a los adolescentes de la comunidad, más precisamente en estos tiempos de aislamiento por la pandemia. El propósito es brindar espacio para la lectura, no solo con una mirada desde la concepción estética placentera, sino también desde la concepción reparadora que ofrece la lectura, ya que esta es una excusa para encontrarse con la naturaleza de uno mismo. La metodología de trabajo que utilizamos fue a través de temáticas semanales. Por ejemplo, el entusiasmo, la familia, el amor, etc. La cual el grupo de bibliotecarias buscamos y les enviamos a los lectores para que realicen los videos para luego ser compartidos en la fanpage de nuestra biblioteca. A continuación, compartiremos con ustedes las proyecciones elaboradas por nuestros lectores. Thank you.
reflexión sobre la esperanza. La vida está hecha de millones de momentos, vividos de mil maneras, distintas o diferentes. Algunos buscamos amor, paz, armonía, comprensión, ternura. Otros sobrevivimos día a día, semana a semana, mes a mes y de año a año. Pero no hay momento más lindo que aquel en el cual descubrimos con alegría que la vida, con sus constantes alegrías y sus penas, debe ser vivida a plenitud día a día. Esta semana es ánimo y fortaleza. El texto que les voy a compartir se llama Perder y ganar. Perdí un juguete que me acompañó en mi infancia, pero gané el recuerdo del amor de quien me hizo ese regalo. Perdí mis privilegios y fantasías de niño, pero gané la oportunidad de crecer y vivir libremente. Perdí a mucha gente que quise y que amo todavía, pero gané el cariño y el ejemplo de sus vidas. Perdí momentos únicos en la vida, porque en vez de sonreír, lloraba. Pero descubrí que es sembrando con el corazón como se cosecha amor. Yo perdí muchas veces y muchas cosas en mi vida, pero junto a ese perder, hoy intento ganar. Porque siempre es posible luchar por lo que amamos, y porque siempre hay tiempo para comenzar de nuevo. Sentiste que el sufrimiento te hizo sentir mal. No te preocupes, fue un aprendizaje. Lloraste mucho, fue una limpieza del alma. Sentiste rencor, fue para aprender a perdonar. Te sentiste solo en algún momento, fue porque cerraste la puerta. Mira a tu alrededor, encontrarás muchas personas esperando tu sonrisa para acercarse a ti. Hoy es un excelente día para comenzar un nuevo proyecto. Mira y sueña, apunta alto, anhela lo mejor y todo lo bueno que Dios tiene preparado para tu vida. La vida es una oportunidad, aprovéchala. La vida es belleza, admírala. La vida es beatitud, saboreala. La vida es sueño, hazlo realidad. La vida es un reto, afróntalo. La vida es un deber, cúmplelo. La vida es un juego, juégalo. La vida es preciosa, cuídala. La vida es riqueza, consérvala. La vida es amor, gózala. La vida es misterio, devélalo. La vida es promesa, cúmplela. La vida es tristeza, supérala. La vida es himno, cántalo. La vida es combate, acéptalo. La vida es una tragedia, domínala. La vida es aventura, arrástrala. La vida es felicidad, merécela. La vida es la vida. Defiéndela. Eso está garantizado y yo no puedo explicarlo, como tampoco la locura que llevo dentro y la locura que llevo a los demás.
La vida nunca es justa, pero debes afrontar los golpes y seguir adelante. Y cuando tengas el corazón roto, tendrás que volver a construirlo. Y no solo eso, tendrás que volver a confiar, y esta es la parte más difícil. A pesar de todo esto, aunque la vida rompa todas tus ilusiones, debes seguir soñando. ¿Sabes por qué? Porque si no te ilusionas, porque si no sueñas, porque si no amas, ¿qué clase de vida estarás viviendo? ¿Para qué quieres una vida si no la estás aprovechando? No se puede vivir con miedo toda la vida. La vida es así. Te caes, te levantas y te vuelves a caer. Pero, si ni siquiera te mueves por temor a caerte, en realidad ya te has hundido. El texto que elegí para compartir se llama Esperanza. La esperanza es el sentimiento que experimentamos cuando las cosas no van bien y nos llega ese presentimiento o fe de que las cosas mejorarán o irán por mejor camino en un tiempo indefinido, pero antes de que ocurra lo peor. La esperanza es la confianza en que ocurrirá o se logrará lo que deseamos. Puede ser una gran motivación y, como dice esa vieja y conocida frase popular, la esperanza es lo último que se pierde. El estar esperanzado de que lograremos nuestro objetivo es algo muy importante, pero debemos de tener cuidado de que esta esperanza no se convierta en un refugio para no tomar las acciones necesarias, que contribuyan a resolver nuestros objetivos. Para que la esperanza tenga valor, debe ser puesta en acción. La esperanza no puede ser sustitutada de la acción. Si esperamos que las cosas se mejoren y usamos la esperanza como una razón para evitar el esfuerzo que contribuirá a lograr la mejoría, la esperanza no servirá para nada. Hay que tener esperanzas, pero no para refugiarnos en ella. Nadie puede prosperar solo con esperanza. Podremos encontrar el poder de la motivación en la esperanza y dedicarnos a la acción, que es lo que necesitamos para convertir nuestros objetivos en una realidad. La acción es lo que hace que produce los resultados que queremos, y para tener acción hace falta motivación, que es donde puede jugar su mejor papel el tener esperanzas. He aquí un pensamiento para cerrar este artículo: los hechos siempre enfocados en tus objetivos y sin nunca perder las esperanzas. Compartir se llama La Fuerza del Amor. Una de las evidencias del amor es la fuerza, el valor que mostramos para luchar por lo que amamos, la fortaleza para defender lo que más apreciamos, enfrentar desafíos, superar barreras, derribar obstáculos,
Cuando el amor es auténtico, surge con la fuerza de la audacia, el atrevimiento, la osadía que nos lanza a correr riesgo para conquistar lo que amamos. Es en esa entrega sin condiciones donde descubrimos una fuerza y valor desconocidos. El amor nos transforma en seres superiores, despierta nuestra capacidad de asombro, nos da la sensibilidad de la contemplación, nos impulsa a niveles infinitos, nos da la fuerza para recorrer nuestra vida con espíritu invencible y nos impulsa a alcanzar lo imposible. El amor es la fuerza que Dios deposita en el corazón de todos los seres humanos. Nos corresponde a cada uno decidir vivir con un paladín o un cobarde, como un conquistador o un conformista, como un ser excelente o un mediocre, como un ser relleno de luz o alguien que permanece por siempre en la penumbra. El amor nos da la fuerza para atrevernos a ser auténticos colaboradores de la grandeza de los planes de Dios. Bueno, les agradecemos mucho este trabajo, además, que se tomaron para hacer el video, que las alumnas aceptaron, se predispusieron a hacerlo. Y y vemos una vez más, como venimos charlando desde ayer con Luis Ávila y ahora hace un rato en el taller de poesía, y ahora también, ¿no? Cómo esa premisa que muchas veces se escucha de que los chicos no leen queda completamente desacreditada cuando nos conectamos con este tipo de experiencias.